Buenas noches. Desde, en este momento, la puerta de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, donde va a iniciarse esta liturgia solemnísima del sábado santo de la Vigilia Pascual, la Noche Santa, con esta bendición del fuego y del cirio pascual. Me acompaña, como todos estos días, aquí en el puesto de comentarista, el sacerdote de esta diócesis de Alcalá y periodista Juan Antonio Martínez. Buenas noches. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. También en esta catedral se veneran los restos de San Diego de Alcalá, otro de los patronos de la ciudad, junto con los santos Niños Justo y Pastor. Así es, un hermano franciscano que ya durante sus años de vida era conocido por sus capacidad taumatúrgica para curar. Cuando residía en Sevilla, se sabe de que fue capaz de ayudar a una madre cuyo, una señora que era panadera, el niño había quedado accidentalmente dormido dentro del horno y lo encendieron en el horno y salió la madre pidiendo ayuda y el santo le dijo: ve a la iglesia, reza. Y el niño cuenta la tradición que pasó sobre las brasas y salió absolutamente ileso. Y eso provocó una gran popularidad de Diego de Alcalá, que al final acabó sus días en esta ciudad de Alcalá de Henares, y cuyos restos se conservan aquí, en una de las capillas laterales. Su cuerpo incorrupto. Y ahora vemos la magnífica rejería de Juan Francés. Con el escudo del cardenal Cisneros, el escudo ese ajedrezado del cardenal Cisneros. Vemos también que durante esta celebración, durante toda esta Semana Santa, y como muchos otros días a lo largo del año, ha sonado este magnífico órgano, una de las últimas adquisiciones de la catedral, elaborado en el taller de Gabriel y Albert Blancafort, y que se instaló aquí en el año 2001. Periódicamente se celebran también en esta catedral magistral conciertos de órgano. Tiene una página web, la Catedral de Alcalá de Henares, así como la diócesis, obispadodealcalá.org, donde estas actividades también pueden ustedes verlas ahí en su horario. El órgano, cuya titular es Lyudmila Machura. Los arcos inequívocamente góticos de esta catedral, la única catedral gótica de la Comunidad de Madrid. Una catedral que ha sufrido a lo largo del tiempo muchas reformas, ha sufrido muchos desperfectos. Muchas de las capillas laterales que hubo en esta catedral magistral desaparecieron a comienzos del siglo XX. Hoy simplemente queda el recuerdo, pero se nota en estas nervaduras góticas el paso de los años, la tradición de este templo. Muchas vicisitudes ha atravesado la catedral, pero hoy luce espléndida para celebrar esta noche pascual. La madre de todas las vigilias. La iglesia catedral es aquella en la que el obispo tiene situada su cátedra, signo de magisterio y de la potestad del pastor de la iglesia particular, signo también de la unidad de los creyentes en aquella fe que el obispo anuncia como pastor de su grey.
después de 40 días de preparación, por fin hemos llegado a la noche pascual. Comienza el tiempo de Pascua. Desde esta hermosa ciudad de Alcalá de Henares, patrimonio de la humanidad, rica en su historia, con un patrimonio espiritual inmenso de santos y sabios, despedimos esta celebración con la bendición de Pascua. Mañana aparecerá la luz y nos hablará de nuevo del resucitado, y celebraremos el encuentro del Hijo con María, la creyente, la orante, la siempre fiel, la que es modelo de la Iglesia. Agradecemos a Televisión Española los servicios que nos ha prestado esta Iglesia particular de la diócesis de Alcalá de Henares, y desde aquí os deseamos a todos felices Pascuas. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Pues con alegría pascual no nos queda más que despedirnos. Todas las gracias a Juan Antonio Martínez por haber compartido con nosotros la Semana Santa. Muchas Encantado gracias. Encantado de estar con vosotros. Y no podía faltar el rollo Nachel y el canto a la Virgen. Alégrate, Virgen del Cielo, aleluya, porque el que has merecido llevar en tu seno ha resucitado. Solo recordar que mañana estaremos a las 10:15 en la Basílica de San Pedro junto al Santo Padre para celebrar el día, la misa del día de la Pascua, que después también el Santo Padre impartirá la bendición Urbi et Orbi desde San Pedro. Felices Pascuas. Dios los bendiga. Felices Pascuas. Y como dice el obispo, mientras se va despidiendo de sus fieles aquí en esta catedral magistral de Alcalá de Henares, que Dios les bendiga. Felices Pascuas a todos. Hasta el domingo.